Buen día República, buen día a todos, a los que están dentro del país, los que están fuera del país, viviendo fuera del país o en este momento también vacacionando. Está con nosotros el economista Jorge Caumont, a quien agradecemos, bueno, infinitamente que esté con nosotros precisamente, valga la redundancia, y es un gusto conversar con él respecto a temas que son importantísimos, son sensibles porque es la economía. Es la economía, estúpido, dijo alguien por ahí una vez. Y Melconian, el economista argentino, últimamente refiriéndose a la situación argentina, por supuesto que todos conocemos esa situación lamentable del sistema político argentino y de este gobierno, manifiesta reiteradamente que él ya no se hace cargo de analizar nada del punto de vista económico y menos conversarlo con ese gobierno porque es un disparate político. Hay que hablar de política y no de economía en Argentina. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Bien, por suerte, muy bien. Ustedes bien también, supongo, ¿no? Y yo creo que sí, dentro de todo estamos pasando bien, no me contagié todavía, mamá está bien, la familia está bien, Uruguay ganó 4 a 1, 4 a 1 ganó Uruguay, no era 4 a 0, ese 1, la verdad, pero qué negativo dirán muchos, ¿no? Pero después de todo el contexto, todo bárbaro, Uruguay cumplió. Y sí, ganó los dos partidos necesarios, ¿no? Si no ganaba estos dos partidos, ya estábamos fuera. Ahora recién se está por ver esa final que se vendrá con Perú. Pero qué lástima, ¿no? Ese uno, porque era un menos dos que nos quedaba ahí de diferencia de goles. Pero bueno, todo, creo que todo se define con Perú. Uruguay, si Sí, gana, claro. está en el Mundial. Si no gana, está todo por verse todavía, ¿no? Hasta la última fecha, que es con Chile. Vamos a ver. Sí. Sí, yo creo que sí. Es decir, el tema es Perú. Sí, sin duda, Pero sin duda. lo veo relativamente más pujante al equipo, aparte del dinamismo que le han incorporado el doble 5 y Georgian y el pibe Pelistri, ¿no? Sí. Los veo muy bien a ellos. Y bueno, y con ellos muy bien, llega más la pelota adelante, me parece, Sí. que lo que llegaba en la etapa anterior, ¿verdad? Exacto. Sí, es un equipo más entonado, es un equipo con Sí. mejor funcionamiento en el medio por ese doble 5, como usted dice. Yo lo veo a Valverde ahora sí, más suelto, jugando al nivel que él juega en Europa. Y bueno, Bentancur que retomó un poquito su nivel ayer y se notó, y sin ni que hablar arriba, ¿no? Esos enlaces. Sí, pero yo arriba intentaría con darle más oportunidades a Darwin Núñez, ¿no? O sea, y mismo al Diante López, ¿no? Si Entró vamos bien ganando Darwin por Núñez. tanto, si vamos ganando por tanto, yo qué sé, lo quiero ver, ¿no? Porque Sí. es tan bueno Sí. afuera, que son tan buenos afuera, 57 millones de dólares están pagando Sí. o están ofreciendo por Darwin, ¿no? Por Núñez. Sí. Es una guita impresionante. Y quisiera ver también a nueve de mi equipo, que ya no es más de mi equipo, jugar un poco, ser convocado, que no ¿Cuál fue es convocado nunca. el 9? ¿Cuál es el 9? Ahora ya no está más en mi ¿Está equipo, se más? fue para el Granada. Matías Arezzo. Ah, Matías Arezzo. Juega bien ese botijo. Pero Muy sí. bien. Lo que pasa es que yo veo que este técnico trajo un montón de gente joven, pero además los estimula de otra manera, los hace jugar de otra manera. Se ve un equipo con movilidad. Incluso se veía Alonso ayer reclamarle al equipo varias veces, cuando Uruguay ya iba el 4 a 0 o 4 a 1, ¿no? Arriba, arriba, todos arriba, presionando arriba. Es decir, seguía buscando más goles. Eso es un Son cambio de estilos mentalidad, ¿no? diferentes. Es un estilo muy distinto y esa mentalidad creo yo que es la que hoy hay que aplicar en el fútbol moderno competitivo. Es si tenés los jugadores, claro, ¿no? Si contás con jugadores que tienen esas posibilidades técnicas. Y de lectura táctica de juego, que los tenemos, son todos clase A, los que estamos nombrando. Bueno, Uruguay tiene que jugar de esa manera, sobre todo en este continente, a nivel de selecciones de este continente. Yo Ahora después, no sí. sé, después Yo vio que no quiero después entrar a en Brasil y Argentina se les emparda todo con los europeos, ¿no? sí. Es complicado el fútbol. Yo no creo hacer no quiero hacer muchas analogías, pero
Es la misma situación que desde el punto de vista político habría traído ¿cómo Sí. es? La pandemia, ¿no? El gobierno anterior y este gobierno, tanto a nivel de la conducción política como de la Muchos lo dicen. conducción económica. Muchos lo dicen, hacen esa analogía. Yo Incluso no, está otra. yo no lo escuché eso, Yo lo escuché sinceramente. acá en familiares. Si la familia lo dice, lo manifiesta, si amigos de la familia lo manifiestan, es que está ahí, ¿no? Está, se ve que en el sentir popular. Por ejemplo, que esta selección que toma el Tornado Alonso es algo así como el Uruguay que toma este gobierno cuando ya las papas queman y cuando estábamos jugando los descuentos de una clasificación. Por ejemplo, Uruguay podía perder el rango inversor, Uruguay estaba en un proceso inflacionario cada vez más alto, con una tasa de desempleo alta, con un desmantelamiento del sistema productivo uruguayo, la actividad privada muy mal. Bueno, todo eso en su conjunto creo yo que dio a que los uruguayos decidieran por un cambio de rumbo, votaron por este gobierno y este gobierno toma, digamos, ese tema, todos esos temas complejos y en pandemia, viene una pandemia. Y de algún modo Uruguay era, del punto de vista futbolístico, bueno, estamos casi afuera del Mundial prácticamente. Pero si ganamos todo lo que viene, lo que queda, es como estar en el CTI prácticamente, ¿no? Y bueno, Uruguay ya los dos primeros lo sacó adelante. Y le queda un tercer partido, que también es necesario ganarlo, repito, porque si no lo gana, estamos ahí, no se sabe qué puede pasar. Hablando de eso, Mira, Jorge. si mencionaste algo que es interesante, con relación al empleo, mencionabas algo. Sí. Sé que ayer salió el dato del empleo en el mercado laboral uruguayo en el mes de diciembre. Yo no sé si te interesa que mencione Sí. o le interesa. No, por supuesto, sí. Yo lo que hice fue tratar de ver, de comparar febrero del 2019, del 2020, perdón, con diciembre del 2021. O sea, el lapso que ocurre durante la pandemia, digamos, ¿no? El primer brote, el segundo brote y el tercer brote, ¿no? O sea, o que puede haber un tercero, si es que ya no lo hubo. Entonces yo miro, por ejemplo, el mercado laboral por el lado tanto del empleo, es decir, de la cantidad de gente trabajando y no trabajando, desocupada, como desde el punto de vista del salario real, ¿no? Es decir, porque la masa salarial, por ejemplo, es base por altura. Es decir, la cantidad de gente que trabaja por lo que gana, Por lo que gana, claro. ¿verdad? Eso da la masa salarial. Una se achica, una arista se achica del rectángulo y otra se agranda. Comenzamos por la primera, por ejemplo. Sí. En el año 2020, en febrero, el desempleo era del orden del 10,5%. Hoy es 7%. O sea que cayó significativamente. La cantidad de gente desempleada era 179 mil personas. Hoy son 126 mil personas. O sea, claramente hay una caída significativa a pesar de la pandemia que no existía en febrero del año Claro, 2020. No sé claro. si me explico. Ese componente que usted Son dice es muy números, importante, ¿no? La pandemia. números significativos. Fíjate, por Claro. ejemplo, que la cantidad de gente en seguro de paro era 45 mil personas, subió a 189 mil personas. Claro. Y hoy está en 47 mil o 45 mil de vuelta. Sí. Sí, ¿Está? sí. En seguro de paro. Entonces, muy bien, por el lado de la cantidad, el rectángulo ese se ha movido muy bien. Muy Sí, bien. sí. Ahora, desde el punto de vista del salario real, que es lo más importante, ¿qué pasó desde ese momento hasta hoy? Bueno, desde ese momento hasta hoy el salario real cayó 5,25%. ¿Está? El Cinco salario veces. real cayó 5,25% en diciembre de lo que
era en febrero del año 2020. Pero tenemos que tener en cuenta también que en los últimos meses, en el último año, por ejemplo, el salario real ha caído solamente 1,56%. ¿Qué quiere decir eso? Que el sacudón fue al principio y ahora, si nosotros miramos los 12 meses, noviembre, octubre, septiembre, vemos que viene cayendo en términos de 12 meses y hoy se ubica en 1,56 en el último año. O sea Bien, que, bien. ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que uno a veces tiene que optar por el salario o por mantener el empleo o Claro. crecer el empleo o cosas por el estilo, ¿verdad? Y a Exacto. veces se sacrifica en parte la retribución por tal cosa. Yo lo que veo que este año, por ejemplo, de seguir todo esto, es decir, enero va a ser un nuevo sacudón favorable para el mercado laboral, ha sido, mejor dicho, cuando salgan los datos. Yo creo que con humildad, con tranquilidad, desafiando una gran cantidad de obstáculos que fueron puestos, digamos, por distintas circunstancias de parte de distintos sectores, yo creo que era difícil, habría sido muy difícil, por la naturaleza económica de las cosas, que hubiese habido una alternativa mejor a la que se empleó o que tuviera mejores resultados que los que estamos observando, Claro, ¿verdad? O claro. sea que a veces, por razones políticas o exógenas o como quiera llamársele, al margen de la economía, se desea otra cosa. Pero el problema no es desearlo, sino alcanzarlo. Es decir, tener la probabilidad alta de que uno lo que quiere alcanzar lo lograría con determinadas medidas, ¿verdad? Por Así eso que yo creo que eso es cité muy importante. a, es importante. Si nosotros Por eso cité a Melconian, unimos todo decía eso, eso. ¿no? Y una cosa son las medidas económicas desde lo económico, y otra cosa son ciertas medidas políticas buscando réditos políticos, ventajas políticas, que se alteran el análisis económico. En este caso, de acuerdo a su análisis económico, vemos que el gobierno, la estrategia por la cual optó el gobierno fue la más adecuada y los números lo van diciendo. Se Capaz amplió que la. había otra, Y no capaz que había otra. había otra, No sé, no se sabe. capaz que había otra más adecuada, pero no era la anterior. Nosotros, si miramos, yo tengo estadísticas, Pero ¿sabe una tengo cosa, gráficos, Jorge, también? pero Otro si nosotros dato miramos, importante, que el mundo no sí. mostró otra alternativa tampoco. No es que Claro. pudiéramos decir, mirá, hubo otra especie de receta o estrategia económica. No, por lo general en Europa se optó por la cuarentena. Se cuarentenaba como loco. Bueno, acá ni que hablar, ¿no? Ya la exageración récord Guinness de Argentina, por ejemplo. Y Uruguay optó por un modelo muy particular, ¿no? Se la jugó el gobierno a decir, bueno, vamos a ir moviendo perillas de la economía, no vamos a apagar todos los motores, vamos a poner las luces largas, vamos a ir viendo el panorama. Y eso creo que permitió esta reactivación mucho más rápida de la economía. Por lo menos ensanchando la base, como usted dice, que es derramar más empleo a costa del salario real, que aún no ha logrado tener los niveles anteriores, pero que va bajando el cimbronazo, ¿no? Ese terremoto ocurrió en el 2020 y ya se nota que va bajando. Esperemos los datos de esta actividad turística, que según veo son positivos, van diciendo distintos operadores. Creo que sí, que enero por lo menos ha sido bueno, o Sí, por lo menos sí. mejor que el del año pasado, y con más Claro. empleo, uno lo ve, ¿no? En Sí. distintos balnearios, emprendimientos, con gente trabajando. Claro. No, o sea que desde el punto de vista del nivel de actividad, que es una de las preocupaciones macroeconómicas, ¿no? La actividad, empleo y demás, que tiene cualquier gobierno, lo que hay que mencionar también, que eso ha venido acompañado de un desequilibrio de cómo se llama, en el comportamiento de los precios, ¿no? La inflación está todavía alta. Pero bueno, pero se han usado
instrumentos importantes y se están usando ahora también otros para, desde el punto de vista monetario, para tratar de bajar la inflación, ¿no? ¿Cuáles son A los mí lo que me últimos números de llamó. inflación, Jorge? Y estamos arriba del 7,8, ¿no? Una cosa Siete. así, 7,8, 7,9. Vamos a ver este mes cómo surge, cómo sale, pero yo no creo que salga mucho mejor todavía, pero mucho mejor, no, que salga mejor que los 12 meses hasta Claro, diciembre. que salga mejor, no, no creo. Aparte Pero, vino, y ahora vino la suba de los combustibles, ¿no? claro. Los combustibles, es cierto lo que se dice, ¿no? Que, porque además yo lo sigo, el tema de los combustibles, debido a que yo soy contrario, digamos, a una política del segundo mejor, como es la del precio de paridad de importación en los combustibles, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es liberar, ¿no? Es decir, salirse del monopolio y. Claro. Pero bueno, eso es otro tema. El aumento de precios ha sido muy significativo a nivel de muchos países que tradicionalmente han tenido inflación baja, ¿no? Como es Sí, el caso sí. de Estados Unidos, por ejemplo. Es por ejemplo, El caso ¿verdad? de Reino Unido, el caso de. Incluso en la región, ¿no? Argentina 50 y pico por ciento, Brasil arriba de. En dos dígitos también, 12%. O sea que la recuperación económica también trae, en la medida en que partís de cero en el sentido o de muy bajos inventarios, cuando hay una recuperación rápida, la demanda provoca aumento de precios, ¿no? Eso es lo que se nota a nivel internacional, por ejemplo, Claro, en. claro. El tema logístico de los transportes y demás que suben mucho porque el comercio mundial, cuando se recupera la economía mundial, va a determinados lugares de compras y demás, encuentra Sí. los stocks relativamente bajos y se responde no solamente con cantidad, sino también con precio, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso es lo que hay que Lo habíamos visto respecto a los salir. commodities, ¿se acuerda? Cuando vino la primera ola de aperturas mundial de mercados, que todos los commodities tendían a subir por eso mismo, ¿no? Por la demanda que Sí. se agolpa, ¿no? Se da una demanda El muy fuerte. tema, afortunadamente, el precio de los commodities uruguayos ha subido. El problema es que el petróleo, como tú mencionabas, subió de 71, 72 el Brent a 90 y algo en un mes y medio. Y No sé Jorge, si vio que soy claro. ahora la política de Biden no quiere el fracking, Dólares el ¿no? barril. Estados Unidos ya no produce el petróleo que producía. Bueno, Está el tema de justamente. Crimea y todo ese movimiento de tropas y Sí. la economía se Sí, puede está resentir. bien. Pero justamente cuando el precio del petróleo sube tanto, empieza a haber, se da la posibilidad de que aparezcan nuevos productores o se produzcan nuevos pozos, que antes la extracción era relativamente cara para el precio de mercado, el costo era caro. Y es lo que pasa, en Estados Unidos se está yendo de vuelta al shale, ¿no? Es decir, al sacar el petróleo de las piedras, digamos, De las piedras, esa técnica que habían descubierto. O sea que se es volvió, se decir, está el volviendo. cracking, Sí. todo eso, ¿no? Se está volviendo por el precio, pero tan pronto el Claro. precio baje del petróleo, Es verdad. normalmente. Sí. Y Jorge, bueno, y también se otra dio cosa otro indicador, la importante. inflación y también el déficit fiscal de países europeos, ¿no? También esa otra Sí, parte, ¿no? De la ecuación económica. el déficit, Digo para que los que acá sí. reclaman, pues yo escucho acá gente de la izquierda diciendo de que el salario real ha bajado, que es algo, es un récord histórico, que la inflación es un récord histórico. Yo no sé en qué país están viviendo y en qué mundo, ¿no? Porque hablan como si no hubiera pasado nada, como si estuviéramos en épocas de total normalidad cuando 2 años de pandemia afectando al mundo, con esos indicadores bien claros, países como usted dice, con niveles inflacionarios de dos dígitos. Países que registraban niveles bajos de inflación tienen inflación. Países europeos que tambalean, Alemania, por ejemplo, Francia, tienen procesos, déficits fiscales que se han, o sea, han crecido. Sí, Y sí, Uruguay lo abatió un sí, poco sí. también, ¿no? El déficit fiscal, usted me decía el otro día en el programa.
que se abatió un poquito el déficit aquel Sí, heredado del el gobierno anterior. déficit. Sí, el déficit, el último dato que es al 30 de noviembre, salió el otro día, fines de enero, es 4,1% del PIB, o sea, es un déficit del orden de los 2.200 millones de dólares, Bajó ¿no? un 1%. Y obviamente ha bajado de niveles sumamente altos. Llegaron al 7 y pico por ciento del PIB y a niveles respecto a los que comenzó la administración actual también bastante más bajos, ¿no? El 1% sería, que No había quedado recuerdo en el ahora el 5,1, 5,1% de déficit sí, algo fiscal. por ahí o Sí. más y, y lo bajaron, sí. Y eso que ha habido 900 millones de dólares en los últimos 12 meses de gastos en por el Por el fondo del coronavirus, COVID, ¿no? ¿no? Sí. Claro, parte no se financió. Pero ahí hay una deuda, ¿no? La deuda que yo me causa gracia a mí leer los informes sobre Uruguay del Fondo Monetario, ¿no? El grado de acomodaticio que tiene, ¿no? Es decir, ¿y qué se anima a pedirle a algunos y qué se anima a pedirle a otros, ¿no? Por ejemplo, ahora está pidiendo que sea Uruguay más estricto desde el punto de vista y más eficiente en el gasto público. Por ejemplo, una de las cosas que le pide, que trate de bajar el endeudamiento, que consolide, es que arregle las empresas públicas, que cosas por el estilo. Que nosotros me refiero a los analistas, lo conocemos desde mucho tiempo atrás. Y parece que están descubriendo América y por el costado, por ejemplo, sugieren cosas que no tienen nada que ver Con ese planteo, por ejemplo. con lo que para el fondo fue creado, ¿tá? Y que se sobrepone o se junta con la misma actividad de otros organismos internacionales o multilaterales, a los cuales también Uruguay aporta, ¿no? En la CAF, el Banco Mundial, todos resulta que tienen sus proyecciones y todos en definitiva terminan recomendando lo mismo. Yo digo, ¿para qué todo eso? ¿Para qué queremos el fondo? ¿Para qué lo Bueno, queremos? y organismos internacionales Para que que recomiendan eventualmente políticas algún también día públicas. para que eventualmente algún día nos preste plata por si nos portamos mal, bueno, echar a los que se portan mal y listo, pero no tener a un tipo ahí que todos los años viene y te hace un análisis de acuerdo al artículo cuarto del memorándum de cómo es de los de los el artículo cuarto del fondo El Fondo Monetario, de cómo. sí, Pero, del Estatuto del y que Fondo. vengas a decirme a mí todo eso y que te acomodes a las circunstancias políticas que se estén viviendo. Escúchame, ¿qué distinto a lo que vos estás diciendo? ¿Qué habrías hecho vos? ¿Sabe qué suena, Jorge? Eso suena Sí. a un interventor, como que somos países intervenidos. Sí. Tenemos bien un veedor, es como una especie de síndico. Vio cuando la empresa tiene que ir a un concurso o se va a decidir si va a ir a un concurso o no por la situación financiera. Entonces el gobierno establece un proceso de sindicatura para ver cómo está la cosa, como pasó ahora con Casa de Galicia, que después para mí se apuró el juez y fue la sindicatura judicial, que no hay más remedio que ir para ahí para el lado del concurso, ¿no? Pero me parece como que fuéramos países intervenidos. Aparte, así como el fondo, otros organismos internacionales recomendando también políticas públicas. Esto corre por mi cuenta, pero yo le diría a la gente del fondo que si están tan preocupados por la administración de los recursos públicos del Estado y por cuidarlos, y bueno, habría que empezar a pensar, y el gobierno tendría que pensar, en esos 200 millones de dólares que gastamos por año en ONGs, que para mí no son nada productivas, ¿no? Que tienen que ver con ideología de género, con la ley de cuotas, con los derechos de la mujer desde el feminismo radical, que son todas ONGs que tienen todo el derecho del mundo de manifestarse y de estructurarse, de organizarse, pero no sé por qué tienen que estar dentro del presupuesto estatal cuando tenemos un Estado que después decimos que los jubilados ganan poco porque no hay más recursos. Es decir, me parece que el orden de prioridades no está muy claro.
en un estado que se precie ser un estado de bienestar o el supuesto estado de bienestar o social demócrata, que es el estado uruguayo del proceso vallista, cuando vemos que estamos financiando sociedades civiles, yo qué sé, que tienen un perfil ideológico. Es como si mañana se financiaran sociedades civiles con otro perfil ideológico, ¿no? Y ahí me parece que hay un tema grande a revisar, porque esos son gastos. Y eso es lo que yo vi por ahora, pero sé que hay más, ¿no? Y en INEFOP. ¿Y cuántos millones Pero, escúchame, es de presupuesto pero eso? ¿cómo me puede venir a mí o a un gobierno, ¿no? De mi país, sea del color que sea, Sí. a darme recomendaciones de cómo guiar macroeconómicamente a la nación cuando ha cometido los errores y los dislates más grandes, el último de los cuales es el caso de Argentina? Fíjate que le prestó 40 mil millones de dólares para ser devueltos Sí. hasta el año que viene, ¿no? Y Sí. ahora están negociando porque todavía no se ha devuelto nada más que de esos 40 y pico de mil millones, 3 mil millones. Sí. Y están hablando de 10 años. Entonces, pasar de lo que son stand-bys, es decir, créditos de corto plazo, para, digamos, atender desequilibrios que deben ser corregidos en el corto plazo, Claro. a lo que se llaman facilidades extendidas en el Claro. tiempo. 10 años. Y todavía uno de los miembros de la coalición, de los Fernández, Se enoja y está se va. negándose a eso. Pero entonces, ¿dónde estamos viviendo? Sí. Y el fondo me viene a dar recomendaciones a mí. A mí me refiero a mi A país. Uruguay, así un país que es en ese Y a sentido muy imponer, ordenado, cumplidor con su. y a Sí, sí, sí. imponer cómo impuso determinados lenguajes que fueron aceptables por alguien que empezó a hablar del espacio fiscal y la consolidación fiscal. Claro, claro, claro. Yo, cuando leo eso y cómo los periodistas en algunos casos agarran ese tipo de cosas Repiten, repiten sin y pensar eso. repiten eso. Y yo digo, ¿pero qué quiere decir consolidación fiscal? Estamos como Claro. lor, estamos Sí. horribles y me venís a Horrible. decir que vamos a consolidar esa Sí, situación. sí, 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 Espacio sí. fiscal. ¿Cuál es el espacio fiscal que hay? Si hoy el espacio fiscal que hay, esto es para hablarlo, Es para hablar ¿no? los tiempos. Fíjate, Y yo me sonrío, pero mira, es para no llorar, porque le iba a decir, el espacio mira, te cuento fiscal es rápido. grandísimo, que es el espacio público, ¿no? El espacio público fiscal es gigantesco. Estarán pensando en eso cuando hablan de esas cosas. Pero ¿Qué espacio le vamos dando? fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Yo soy partidario siempre de la inversión privada. Claro. Pero vos mirás y decís, pero si hay tanto impuesto que pagar, en el Uruguay solamente va a haber inversión si no pagas esos Claro. impuestos. ¿Y quiénes Exacto. son esos? Y son las empresas multinacionales muy grandes. A quienes Claro. le diste, no pagan un Sí. peso de Sí. impuesto. Entonces vos llega enero y tenés que pagar la patente del auto, tenés que pagar la contribución inmobiliaria, tenés que pagar el impuesto, los adelantos de impuesto al patrimonio, tenés que pagar el impuesto a la renta, tenés que pagar más adelante ir reservando algo para pagar el impuesto Sí, de primaria. Y vos decís, pero para un poquito, no sí. me Sí. queda nada para invertir, Es así. ¿no? Sí, Es a un más, pequeño comerciante, a un pequeño empresario lo enloquece este país. por Es una eso, locura. entonces vos mirás y decís, sí, invertí, ¿qué invertiste? Hice un baño para la estación de servicio y te exoneraron del impuesto. Sí, me presenté en la Comap y me exoneraron. Pero pará. Entonces Sí. vos decís, ¿cuánto ganó tal empresa? Y ganó 200 millones de dólares. Bueno, por esa mínima ¿Con el cuánto exoneración que pago de usted impuestos? plantea, esa mínima exoneración, fue que hicieron todo el lío con Isaac Alfi. Estamos en este país, en ese país, donde tiene el tupé un sector del sistema político uruguayo de interpelar a la ministra de Economía, Isaac Alfi, por acogerse al beneficio de la exoneración, porque invirtió en cambiar las computadoras, en yo qué sé, cambiar la moqueta de la oficina, cuando se está pagando toda esa lista de enorme de cosas, y ahí hay un beneficio por ley para cualquier uruguayo que invierta en su pequeña empresa, en su industria, en su negocio.
Está raro el país en eso, está rarísimo. Porque entonces quiere Pero hay decir que alguien que tenemos un paga sector por todo importante de la eso. sociedad que no piensa en términos económicos reales, por lo que usted dice. La actividad económica necesita ser exonerada. Ahora, parece que aplicamos Pero las reglas del capitalismo, digámoslo así, para que lo entienda todo el mundo, a muy arriba, pero abajo ya no la aplicamos, la regla del capitalismo. La regla del mercado abajo no. Abajo está todo muy regulado. Es un estado sumamente regulador, muy interviniente, ¿no? Es un tema para hablarlo, Jorge, me parece que es un tema enorme este para bueno, desarrollarlo, si le parece, ¿no? ¿Qué modelo claro. económico sería el más adecuado para un país de nuestra dimensión, de nuestra característica? ¿Qué, Pero ¿qué qué? modelo Perdón. económico no para que se consolide, sino como para decir, bueno, podemos ir saliendo hacia un estado emergente, un estado que vaya en vías de un desarrollo? No sé qué le parece la idea. Y yo creo que se puede, pero lo que pasa es que hay que elegir las personas adecuadas para ese tipo de objetivo, ¿no? Claro. Es decir, si vos elegís para manejar la economía, gente que primero que no sabe economía, Claro. segundo, que no sabe distinguir lo que es la estabilidad con la estructura económica, es decir, lo de corto plazo con lo de largo plazo. Si vos, entonces vos decís, pero eso no podemos lograr algo si Pero ahora está la gente adecuada, ¿no? Está la gente ahora preparada yo creo para que eso. sí, El equipo yo creo que económico que tenemos sí, ahora es un equipo yo creo que económico muy sí, capaz. Claro. yo creo que sí. Y bueno, vamos a tener que ir Y conversándolo, Jorge. darle, Capaz que nos escuchan y... y darle prioridad al sector privado. Claro. Sí, ¿Tá? sí. Es decir, el sector público tiene que estar a la orden del sector privado Exacto. y en su más mínima expresión. Exacto, es así. No porque sea liberal o No, lo neoliberal, veíamos en los manuales, me acuerdo, de es porque economía. es Es una así. evidencia empírica. Es ¿Cuánta así. gente se oponía siempre del mismo lado a la globalización? Cuando empezó el tema de la globalización, que en la década del 70, el que comienza a globalizarse el mercado financiero internacional con la apertura de Japón Claro. al mundo, Al desde mundo, el claro. punto de vista financiero. Y en la década del 90 comienza, 20 años después, la globalización con el mayor comercio y con todo lo demás. Exacto. ¿Y cuántos se oponían a eso? ¿Y quiénes eran? Claro. Y hoy la globalización, si no subiste a ese ómnibus, te Sí, quedaste. te caíste. Te caíste como Mafalda que se quería ir del mundo. Jorge, muchísimas gracias, por esta nota. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, y seguimos con este tema, si le parece. Es un tema enorme, ¿eh? Es un tema enorme. Muy bien. Vamos. El Que pasen economista, muy bien. gracias, cuídese, Jorge. Y Sí, está buenas, no sé bien. si siguen vacaciones o no, pero buena jornada. No, en 2 días de la semana en vacaciones y el resto trabajando. Pero vacaciones trabajando fuera de Y mi casa. sí. Y 2 y 3 días yendo a Montevideo y trabajando en la oficina. Pero bueno, todo bien. Todo bien, Jorge. Es bueno trabajar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que pase muy bien, ¿eh? Gracias, por estar. Igualmente. El Chao, economista chao. Jorge Caumont conversando con nosotros, y ya está con nosotros el diputado Gabriel Gianoli, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias Buen por día, estar, ¿eh? ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí, muy bien. Conversando temas económicos con Caumont, muy interesante. Muy El bien. país va saliendo de ciertos números muy complicados. De algún modo eso obedece a una política económica de gobierno que no fue una política de achique. Estábamos haciendo la analogía entre la selección Tabárez, de algún modo, ¿no? Y la analogía de esta selección de Tornado Alonso, que hasta parece que el nombre Tornado Alonso plantea otra cosa, ¿no? Uruguay de algún modo se plantea más como un tornado de presión hacia arriba, futbolísticamente. Y este gobierno, vino una pandemia, tómale, hay dos componentes para mí, ¿no? Dos componentes muy grandes que dan lugar a pensar en este país hoy con dificultades económicas. Uno, el país que heredamos, prepandemia. Un país con un déficit fiscal enorme, un 5,1%, con empresas públicas fundidas, como nunca pasó en el país, a ese récord de empresas fundidas, con una tasa alta de desempleo que estaba en el 10,9%, si no me equivoco, por ahí andaba, casi en un 11% de desempleo, con una desestructuración o desmantelamiento de la actividad privada, con un endeudamiento externo muy grande. Bueno, en resumidas cuentas, una situación económica de un país que venía ya en recesión, en franca recesión, que iba camino al CTI, que estaba contagiado del virus.
económico de la inflación y el déficit fiscal. La gente opta por este gobierno. Dice, bueno, vamos a cambiar de rumbo. No fueron tantos los uruguayos, Gabriel, no fueron tantos, creo que fueron 37.000, que paradójicamente, digo, se dieron cuenta porque en primera vuelta tenemos un parlamento con el 54% y en segunda vuelta nos enteramos que tuvimos que en los descuentos ver quién iba a ser el presidente de la República. Con aquel, ¿te acordás, Raconto, después que no había reconocido el resultado, el ingeniero Martínez, y el raconto final de votos en un trabajo ejemplar de la Corte Electoral? Ejemplar, digo, porque fue imparcial, absolutamente técnico, objetivo, da que por 37.000 votos, una cosa así, gana este gobierno. Pero después viene la pandemia. Es decir, tenemos todos estos datos muy malos y viene la pandemia. Parece que esa parte se olvida la gente de izquierda que hoy reclama tanta cosa y que habla de que el salario real ha bajado mucho, y que hay un récord de inflación como nunca hubo. No sé qué opinión tenés respecto a ese tema. Empezamos por ahí, si te parece, y después Bueno, vamos a la luz. qué interesante comienzo, qué interesante comienzo, porque hiciste esa analogía de la selección de Tabárez y si hay algo que está muy claro, es que ante malos resultados, cambiar está bien. Claro. Y yo hoy, luego del triunfo de Uruguay, si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a Tabárez, que lo sabemos, una persona de bien, Sí, diría que claro. está feliz de los resultados obtenidos por ese cambio. Cosa Totalmente. que el Frente Amplio no hace. El Frente Amplio no reconoce que este gobierno, pese a una pandemia, no dejó de gobernar. Porque el presidente se hubiera podido quedar en la comodidad de decretar algunas cosas, hacer la plancha, postergar la LUC, y sin embargo, en una actitud valiente, asumió el compromiso con los ciudadanos. Yo creo recordar, todos tenemos un gran currículum cívico, ¿no? Desde los 16 años que ando en esto corriendo, y con mucha pena, hace poco tuve que cambiar la credencial, aquella que nos sellaban, y ahí Sí. estaba todo nuestro currículum de no haber faltado nunca Ajá. a una convocatoria cívica. Y yo lo que creo es que con una actitud muy valiente, el presidente le dio a los ciudadanos lo que le prometió en campaña. Exacto. Les dijo, vamos a hacer determinadas cosas. Y no pudo avanzar más, y es un tema que capaz que en otros programas Lo podemos hablamos en otro, charlar, pero avanzó en varios temas. porque se necesita de los votos, Claro, y no estuvieron claro, los votos en el Parlamento para claro. desmonopolizar los combustibles, pero nosotros íbamos a Gabriel, ese camino. te propongo, vamos a dar una pausa Perfecto, y retomamos el Zoom, que nos totalmente. queda creo que menos de un minuto, y seguimos con estos Un temas. gusto. Arriba. Vamos a una pausa y seguimos, quédate ahí.